Básicamente es una inquietud del personal médico y de salud de ambas localidades. Nosotros en Idiazábal venimos haciendo los PAP, porque tenemos una ginecóloga trabajando, que es una doctora que es de Idiazábal, está radicada allí, pero que también trabaja en Justiniano Pose. Uh-huh. Y teníamos dificultades para realizar las mamografías, porque nosotros hacíamos los traslados de las pacientes en un vehículo que tiene el municipio, pero a veces se complica mucho coordinar la cantidad de turnos a los hospitales o a centros de salud donde derivamos. Y eso generaba muchas dificultades. Surge esta idea entre Jimena y la directora del hospital local, y sale esta propuesta de poder trasladar desde Idiazábal nuestro vehículo combi en forma programada, con turnos previos programados, a las mujeres de Idiazábal para complementar los estudios que estábamos haciendo en la localidad. Lo hablo con Gerardo, uh-huh, y gentilmente él accede a prestarnos este servicio, y recién lo decíamos que es un servicio muy importante porque la salud pública no tiene límite, no tiene fronteras y siempre nos termina afectando a todos. Es una muestra, me parece a mí, de este trabajo mancomunado que lo venimos haciendo con toda la comunidad regional, pero en este caso determinando una subregión por cercanía entre las dos localidades y poder trabajar juntos en la promoción de la atención primaria de la salud. Y seguramente con esta acción que se está haciendo aquí en Pose y en conjunto con Idiazábal, seguramente se van a salvar vidas de muchas mujeres con el correr de los tiempos. Vale destacar que en el caso de Idiazábal, por no contar con este recurso, las mujeres que estamos enviando hoy a hacerse los estudios de mamografías a Justiniano Pose, muchas de ellas es la primera vez en su vida que se hacen un control ginecológico. Felizmente, con diagnóstico favorable, pero podría haber sido lo contrario, o muchas de ellas podrían haber avanzado en su enfermedad si se hubiera declarado sin estar detectada a tiempo. Y ahí está la importancia de lo que hoy estamos haciendo. Uh-huh. En el caso de una detección, que Dios quiera sea siempre temprana, obviamente nosotros desde el Centro de Salud de Idiazábal vamos a coordinar el seguimiento de ese paciente. Pero ya con un diagnóstico de detección a tiempo te permite tomar unas acciones totalmente distintas. Nosotros hacemos este costo comparativo, que detectar a tiempo una enfermedad, una patología de cáncer de mama, nos lleva a un ahorro de muchos miles de pesos en un tratamiento con una enfermedad ya avanzada. Va a estar disponible, sí, siempre que coordinemos con la directora administrativa del hospital, que fue lo que hice cuando Juan Pablo me habla. Yo le dije en un primer momento que sí, obviamente estaba de acuerdo, y lo iba a consultar el tema de turnos, porque yo no estaba al tanto de más o menos cuántos días o cuántos turnos había por día en el hospital, así que los puse en contacto y ellos, bueno, coordinaron esto, ¿no?, de dejar los turnos libres para las pacientes de Idiazábal. Así que en la medida que sigamos teniendo turnos libres y haya intendentes que tengan la inquietud y pensando como piensa en la salud Juan Pablo, que quiero contar una pequeña anécdota muy cortita. Por una cuestión familiar me tocó ver lo que ha organizado Juan Pablo en atención médica en su localidad, y realmente fue muy bueno, tanto el servicio de ambulancia como el servicio médico. Y hablábamos recién lo difícil que es lograr el recurso humano en salud, el médico, la médica. No solo que se radique, sino que venga a ser guardia, que nos venga a atender, que nos venga a cubrir los espacios que los médicos locales o otros médicos no pueden. Entonces, cuando veo un sistema organizado así, realmente es para felicitarte, Juan, y para, ante un pedido de eso, como si tenemos turno, no darle una mano o ser solidario. Es un placer, porque cuando uno como personal de salud ve la preocupación que pone un intendente en el sistema de salud de su localidad y conociendo uno las dificultades con las que se encuentra, realmente es para felicitarlo y trabajar en conjuntos, sin lugar a dudas.